hemos decidido. Y como pueblo queremos democracia. Y como pueblo queremos libertad. Y como pueblo queremos vivir en paz. Queremos que nuestro pueblo, nosotros mismos, que estamos vestidos de verde, que somos pueblo y que también estamos recibiendo las consecuencias del criminal bloqueo, que pueda comenzar a funcionar las instancias de justicia. Una cantidad de gente que están por allá, que Venezuela está solicitando en extradición. Y finalmente lo que podría decir es que esos resultados que ellos no se atreven ni siquiera a decir por completo, porque no saben, porque están enredados, no resisten el mínimo análisis ni jurídico, ni legal, ni matemático. Atención a todo esto porque se ha filtrado una información muy importante donde han declarado una emergencia nacional con respecto a la manera de esta amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por Venezuela. Atención, mis amigos, presten mucha atención a todo eso porque la protección es lo primero que acomoda a Nicolás Maduro cuando sabe que en ese año 2023 su caída puede ser inminente en cualquier momento. Así como lo escuchan, lo quieren sacar definitivamente del poder y derrocarlo a todo este régimen dictador. Ya está más que confirmado y pues se acaba de dar a conocer que Nicolás Maduro no será parte de ninguna negociación hasta que realice elecciones libres y democráticas en Venezuela. Maduro ha denunciado varias veces ante el Estado que a Venezuela le están dando o le quieren dar un golpe de Estado y ahora las operaciones contra todas estas bandas criminales están haciendo temblar al dictador venezolano. Maduro sabe perfectamente que todas estas operaciones están eliminando su mayor activo y su mayor ingreso, el cual es el narcotráfico, como todos saben. Desde hace mucho tiempo, el régimen chavista se está viendo implicado en todas estas culpabilidades que lo podría estar llevando a ser juzgado y condenado ante la justicia internacional, ante la justicia del país estadounidense. Diosdado Cabello, por otra parte, quien es el segundo hombre al mando, uno de los hombres más poderosos en Venezuela, ha demostrado miedo y mediante una conferencia filtrada por medios de comunicación ha demostrado su temor a que el régimen caiga en los próximos días. Todas estas operaciones contra Venezuela no son más que una estrategia para aplicar así un golpe militar que los derroque definitivamente a todos del cargo. Señores, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más de la información. ¿Qué puede pasar con la candidatura presidencial de María Corina Machado tras arrasar en las primarias de la oposición? María Corina Machado consiguió el domingo el 93% de votos en las elecciones primarias de la oposición venezolana. Tras este resultado, en las elecciones presidenciales del 2024 debe enfrentar a Nicolás Maduro, pero pesa sobre ella una inhabilitación política hasta el 2030. ¿Qué puede pasar ahora? María Corina Machado ganó las elecciones primarias celebradas el domingo por la oposición de Venezuela con el 93% de los votos. Derrotó a 9 rivales. Está lista para enfrentarse al mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024, pero quizás el esperado duelo nunca ocurra. Sobre la exdiputada pesa una medida a la que el chavismo ha recurrido a lo largo de estos años para sacar del camino a sus rivales electorales más peligrosos, la inhabilitación política. En la madrugada de este martes, tras conocerse los primeros resultados, Machado, de 56 años, retó a Maduro y dijo que lo sacará del poder. En el 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar y vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación, habría aseverado. La exdiputada anunció además que construirá una organización ciudadana como nunca ha habido en la historia para lograr así cada voto que valga. Venezuela ha derribado todas las barreras y esto ha sido una avalancha ciudadana que ha unido a nuestro país, manifestó sobre las primarias. Las elecciones primarias se realizaron días después de que la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática y delegados del chavismo, rubricaran el Acuerdo de Barbados sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, de cara a las presidenciales del 2024, que tendrán acompañamiento de observadores internacionales. Estos diálogos buscan fijar una hoja de ruta para ello. Como consecuencia del acuerdo, Estados Unidos levantó por 6 meses algunas de las sanciones económicas impuestas a Venezuela en materia de petróleo, gas, oro, y además el régimen chavista también liberó a 5 presos políticos, pero lo firmado en Barbados no garantiza la participación electoral de todos los opositores a Maduro. María Corina Machado, ingeniera industrial de profesión y especializada en finanzas, incursionó en la política en el 2002 cuando creó Súmate, una organización que impulsaba un referéndum para revocar el mandatario del entonces presidente Hugo Chávez. Mientras que por otra parte, Cilia Flores, esposa de Maduro, ha dicho que los responsables del fraude de esta primaria respondan ante las autoridades por su delito.
Diosdado Cabello del Partido Oficialista aseguró que la candidatura de María Corina Machado, ganadora de la consulta, no va. El chavismo amenaza con hacer saltar por los aires las primarias de la oposición. Silvia Flores, primera dama de Venezuela, ha dicho este lunes en una conversación en el programa de su esposo Nicolás Maduro, transmitido por un medio de comunicación, parte de lo que en lo sucesivo será el argumento del oficialismo respecto a la organización de la cita, que los resultados son fraudulentos. La oposición no aceptó el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral, CNE, porque sabían la cantidad de personas que podía movilizar, aseguró al deslizar que los índices de participación publicados por la Comisión Electoral estaban inflados. Ni real. Entonces, ante un fraude que estamos viendo que fue consumado, un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito. Pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer. Y es contra el pueblo, pues. Pero este pueblo no se va a dejar hacer trampa, y este pueblo sigue con la confianza, ahora más que nunca, en el Consejo Nacional Electoral, porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables, transparentes, y que verdaderamente se exprese en los resultados lo que es el voto, el ejercicio del voto. Flores propuso también que los responsables del fraude de esta primaria respondan ante las autoridades por el delito que han cometido. Diosdado Cabello, también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, hizo unos comentarios similares en su acostumbrado encuentro con medios de comunicación del oficialismo de este lunes. Cabello reiteró que Machado estaba inhabilitada y que su candidatura presidencial no va. Así lo había dejado claro, mis amigos. Estas son las noticias del momento, noticias de última hora. Continuamos con más información. Continuando con más noticias internacionales, ¿por qué Biden interrumpió discurso para ir a la sala de situación en Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó introspectivamente un discurso este lunes sobre la economía, las inversiones en centros tecnológicos y la llamada Bidenomics. Al término de su declaración dijo: pido disculpas por no tener que ir a la sala de situación con otro asunto del que tengo que ocuparme. El evento, según reportan medios locales, había comenzado casi una hora después de la hora de inicio programada. Esto luego de que los primeros informes noticiosos sobre la liberación de un par de rehenes por parte del grupo islamista palestino Hamas, que se confirmó horas más tarde. El aviso de Biden causó alerta entre los asistentes, pues la sala de situación, que también se conoce como la sala de crisis, es el centro de conferencias y de control de inteligencia de la Casa Blanca, donde funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos monitorizan y tratan de la crisis tanto nacionales como internacionales. Aunque no se confirmó, en efecto, se trataba de la liberación de los rehenes. Minutos más tarde de la interrupción, el presidente estadounidense dijo que solo se puede hablar de un alto el fuego en Gaza si el grupo islamista palestino libera a todos los rehenes secuestrados en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Cuando se le preguntó si apoyaría un acuerdo de rehenes por alto fuego, el mandatario dijo: los rehenes deben ser liberados, luego podremos hablar. La declaración se dio en un evento público en la Casa Blanca, en el que anunció la apertura de 31 centros tecnológicos regionales para estimular la innovación. Biden no admitió preguntas, pero al salir de la sala dio media vuelta para responder brevemente a las cuestiones que los medios le hicieron a gritos. Hamas afirmó este lunes que liberó a dos mujeres secuestradas durante su ataque en un territorio israelí el 7 de octubre y retenidas desde entonces en la Franja de Gaza, una información confirmada por Israel. La oficina del primer ministro israelí identificó a las liberadas como Yocheved Lixfis, de 85 años, y Nourish Cooper, de 79 años, ambas de nacionalidad israelí y originarias de Kibbutz Nir Ofz, donde fueron secuestradas junto a sus maridos, que siguen retenidos. Después de haber sido devueltas a las fuerzas israelíes, se dirigen actualmente hacia un centro médico en Israel específicamente preparado para acogerlas, afirmó en un comunicado la oficina de Benjamín Netanyahu, que agradeció a Egipto y la Cruz Roja su contribución a la liberación. El portavoz de brazo militar de Hamas, Abud Obeida, afirmó en un comunicado que las dos rehenes fueron liberadas por razones humanitarias apremiantes gracias a la mediación de Qatar y Egipto. El Comité Internacional de la Cruz Roja afirmó por su parte que había facilitado la liberación de las rehenes. Aunque me faltan palabras para expresar mi alivio de saber que están a salvo, sigo concentrado en la liberación de mi padre y de más de 200 personas inocentes todavía retenidas en Gaza, dijo en un comunicado a la hija de Yocheved. Israel aumentó este lunes el número de rehenes confirmados a 222 personas capturadas cuando hombres armados de Hamas cruzaron la
frontera y atacaron kibbutz, ciudades y bases militares en el sur de Israel. Las autoridades israelíes afirmaron que más de 1.400 personas han perecido, en su mayor civiles, en el ataque de Hamas el 7 de octubre, el peor desde la creación de Israel en 1948. El Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, afirmó que más de 5.000 personas, la mayoría de ellos también civiles, han perecido durante las represalias de Israel, señores. Estas son las noticias del momento. De Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? Noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos, mis amigos, a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like. Gracias a todos por su gran sintonía y por dejarnos sus comentarios. Gracias una vez más y chao.